Dan Borgonio, Free Rides, Sube, Red Bus, Sad Bus, and others. Have you ever wondered how the MyFare cards work? In this talk, we will show three different implementations behind the public transport system and how to exploit each one of them in order to travel free on three major cities of Argentina: Buenos Aires, Córdoba, and Río Cuarto. Buenas. Bueno, básicamente la introducción se habla por sí misma. Mi nombre es Dan Borgonio, ¿sí? Soy un security researcher en part-time, pero aparte soy backend developer, trabajo en Mercado Libre. Y bueno, básicamente les voy a mostrar un poco cómo ha sido mi proceso y mi trabajo con la tarjeta MyFare a medida que pasa el tiempo. Básicamente les voy a dar un poquito de introducción. ¿Qué es una tarjeta MyFare clase 1K? Básicamente es una tecnología de proximidad. Lo que permite hacer es básicamente guardar información adentro de un dispositivo, ¿sí? En este caso, estas tarjetas se utilizan muchísimo para lo que se llaman monederos electrónicos. Los monederos electrónicos son una forma de guardar un saldo adentro, ¿sí? de una tarjeta, y le permite al sistema de transporte brindar una solución rápida y efectiva de mantener el saldo de las personas que van viajando sin tener que sincronizarse por un sistema de back-end o algo por el estilo. Entonces, permite que las transacciones sean relativamente rápidas. Pero bueno, básicamente tienen que saber que se comunican por NFC. NFC es un protocolo de proximidad, ¿sí? Las tarjetas funcionan, tienen un coil, ¿no es cierto? El cual, una vez acercado a un campo electromagnético, se carga. La tarjeta dentro tiene un sistema operativo, ¿sí? El cual, una vez que se carga, empieza a emitir emitir información por RF por 15,56 MHz, lo que nos deja que solamente podamos interactuar con la tarjeta en muy corto espacio, ¿sí? Y a su vez van a ver que las tarjetas adentro tienen la naturaleza de proteger la información a través de claves, ¿sí? Cada tarjeta, cada sector de la memoria, ya lo voy a mostrar, tiene dos claves, ¿sí? Y unos access bits. Las claves son lo que van a dejar hacer operaciones. Uno tiene que notificarse, el lector tiene que notificarse con la tarjeta. Y los access bits te van a decir qué operaciones me deja hacer cada tarjeta, ¿sí? Bueno, el dentro tiene un sistema operativo el cual se encarga de hacer de manejo de información, acceder a información o la notificación, saber quién puede acceder a cada información. También tienen que saber que las tarjetas MyFare tienen un identificador, un UID, el cual en las tarjetas del Bondi son único para cada tarjeta, ¿sí? Pero vamos a ver que esto no es tan así, porque existe un tipo de tarjeta en tarjetas chinas que permiten cambiar el identificador. Y el sector cero es tal vez el sector más interesante, el cual guarda no solamente el identificador de tarjeta, sino que usualmente el sector que uno trata de ver al principio para poder determinar un tipo de información. Van a ver esto en el caso de la SUBE. Y la información que se guarda adentro tiene dos tipos. Puede ser información común, que se guarda en hexadecimal, o puede ser información que se guarda en Value Blocks. Que Value Blocks es una implementación que ofrece MyFare para poder tener más robustez al momento de guardar valores integer, ¿sí? Permite restaurar saldo, probar si las operaciones funcionan correctamente, etc. Abajo están las Chinese MyFare Cards, que básicamente son tarjetas MyFare con la misma implementación, pero tienen comandos de backdoor, que permiten limpiar la tarjeta completamente o cambiar el identificador, por ejemplo. Van a ver cómo esto se puede utilizar para hacer ataques, ya que los sistemas de Bondi usualmente confían en que el identificador es único y no va a cambiar nunca, ¿sí? Y Proxmark, bueno, es un aparatito que compré, probablemente muchos acá lo conocen. Es un aparato que sirve, es como una navaja suiza, permite hacer mucha interacción a nivel NFC y cosas que usualmente un lector no te dejaría. Ahí pueden ver, esta es una imagen reconocida. ¿El puntero? Bueno. Pero básicamente van a ver que tiene 15 sectores de información, ¿sí? Y cada sector tiene 4 bloques, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? En donde el tercer bloque es el que guarda las tarjetas, las claves y los access bits para poder acceder a la información. Esto quiere decir que si ustedes editan la información que está ahí adentro, se identifican con un sector, y ese sector te deja escribir, pueden cambiar las claves haciendo la misma operación de escritura. Yo, bueno, básicamente esta historia empezó hace mucho. Yo empecé a estudiar en Río Cuarto, en Córdoba.
Y lo primero que me encontré es que al principio, para viajar en el bondi, se utilizaban monedas. Después, eventualmente, creció mucho por la inflación. Se terminó llevando a tarjeta de proximidad. Entonces, lo primero que les va a pasar, seguramente ustedes se hacen Secret Research, es que apenas vienen tecnologías, se van a preguntar, che, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que da atrás? ¿Dónde está el enano? Y lo primero que encontré, dije, bueno, a ver cómo funciona esto. ¿Dónde está el saldo? ¿Está en la tarjeta? ¿Está en el backend? ¿Dónde se mueve? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo sabe el lector que la tarjeta está bien? ¿Le puedo cambiar el saldo? Entonces, un amigo que tenía un teléfono con NFC, lo que hace es que me lo presta, me instala una aplicación, y lo primero que hago es leer estas tarjetas y veo que efectivamente son MIFAR. Entonces ahí empiezo a investigar sobre qué es lo que es la tarjeta MIFAR, cómo funciona y lo que le expliqué al principio. Pero también, como encontré qué es lo que es una tarjeta MIFAR, también encontré que existen vulnerabilidades en las mismas. Estas vulnerabilidades son conocidas hace mucho tiempo. No me voy a poner en detalle cómo funcionan, ya se ha explicado inclusive en el Ecopartí. Pero lo primero que hice, bueno, vamos a tratar de determinar. Vamos a tratar de sacar las claves primero. Lo que me pasó es que compré un lector, un ACR122U, es un lector por USB, y bajé una librería de Linux, NFC, que básicamente nos permite a nosotros utilizarlas para desarrollar programas. En estos casos, hay dos, es un repositorio muy conocido, que te permite explotar las claves de las tarjetas, ¿sí? Y poder acceder a información interna. Lo primero que traté es hacer el ataque más simple, que se llama MFOC. Que MFOC básicamente se basa en el concepto de que yo, al conocer una clave, ¿sí?, puedo determinar el resto de las claves que existen dentro de la memoria de tarjeta relativamente de forma trivial, ¿sí? Entonces, lo primero que hice es, efectivamente, bajar la librería, actualizar, tuve que parchear el kernel, un par de cositas, pero fue relativamente trivial hacer andar este programa. Lo primero que traté de hacer es identificarme con los sectores. Este script, por defecto, lo que hace es tratar de utilizar claves por defecto, ¿sí? El error que han cometido los desarrolladores al momento de implementar este sistema, la implementación de tarjeta, es que dejaron muchas claves por defecto. Si ustedes pueden ver, la primera identificación que hace, todas F, ¿sí?, te deja identificarte con prácticamente todos los sectores de memoria, ¿sí? Y a mí me hacía falta solamente una clave para poder acceder al resto de los sectores de información. Entonces, el script solo, automáticamente, a partir de esta key, trata de obtener las keys de los otros sectores. Simplemente le estoy mostrando cómo va escupiendo el programa a medida que se va ejecutando. Pero me va encontrando las claves, que estas claves en realidad serían privadas, no son claves por defecto. Entonces, una vez que yo tenía claves, yo podía acceder a la información interna. Entonces digo, genial, bueno, vamos a ver qué hay adentro. Y lo primero que me encuentro es que esto es simplemente un acortado de la información que hay dentro de las tarjetas. Básicamente tiene, bueno, un identificador. Tiene algunos también identificadores de tarjetas. Todo viene en el sector 0, bloque 0. Y me puse a buscar un poco más adentro de la tarjeta y encontré que en el sector 11 estaba ese valor en hexadecimal. Y yo sabía bien cuál era el valor de la tarjeta. Sabía que tenía 10 pesos argentinos. Y si algunos de ustedes son desarrolladores, obviamente sabrán que no van a implementar, si van a implementar pesos, van a tratar de guardar el plata en centavos. 1.000 centavos en hexadecimal es 0,3 y 8. Y la forma que las tarjetas MIFAR guardan la información adentro es que la guardan de atrás para adelante. Entonces, si se ven, esa información, el 0,3 y 8, está guardada en el sector 11, bloque 0. Entonces, para mí fue trivial. Encontré saldo y, modificando ese valor, ya podía viajar antes. Obviamente, me encontré con que existen otros sistemas de transporte, buses LEP e Intercorva, que también son de Córdoba, ¿sí? Los usé mucho para viajar entre mi pueblito, Recuarte y Córdoba. Y me encontré con que también tenían implementaciones de tarjetas por proximidad y que también utilizaban la misma forma. Tenían también claves por defecto, ¿sí? Y eran vulnerables a exactamente los mismos ataques. En este caso, en el buses LEP, ustedes pueden ver que están las claves por defecto ahí arriba, al lado de los access bits. Y abajo tiene sectores donde guardan información también de una forma un poquito más interesante. Pero yo quise determinar cómo se guarda la información. No fue trivial como en el caso de Ricuarto, pero quise hacer dos viajes. Es un viaje, es un dump de la información. Después otro viaje y vi qué sector de información cambiaban. Entonces sabemos que si me descuento el saldo, los valores que van a cambiar van a ser donde está el saldo. Y ahí estaban. Yo lo que tenía era 125 pesos.
son 12.500 centavos, que el valor hexadecimal es 30 de 4, y ese 30 de 4 está guardado al revés en este caso, pero lo que hice es, iba a hacer un viaje, que el viaje salía 125 pesos, cargo 125 pesos, hago el dump, viajo por ese mismo monto, y veo que el sector, la información que estaba ahí, cambia a cero, por lo tanto es efectivamente donde se guarda el saldo. Era trivial cambiar ese valor para poder obtener un saldo. Y el saldo que quisiese. Lo interesante es que, en lugar de aumentar el saldo y abusar del sistema, lo que hice es decrementarlo y ver que efectivamente el lector cree en el saldo que tiene. Es decir, nunca se sincroniza en el backend, o si se sincroniza, no es algo que funcione en el momento. Pasó el tiempo, obviamente esta vulnerabilidad se reportó. Pasé a Córdoba, en Córdoba implementan Redbus. Entonces digo, bueno, genial, vamos a ver qué pasa. Lo primero que trato es obtener las claves, pero a mi sorpresa no había ninguna clave por defecto. Eran todas claves únicas, ¿sí? Entonces lo que trato de hacer es, bueno, hay otro ataque que es conocido que se llama MFCUK. Y lo tengo que ver bien para pronunciarlo por las dudas. Básicamente este ataque lo que te permite es, sin saber ninguna clave y modificando el timing entre el lector, que ya que el aparato que puede hacer el ataque es el que controla el timing, trate de ejecutar este ataque que lo que hace es obtener una clave del sector que ustedes les indiquen. En este caso, traté de leer el sector 0 y traté de obtener la clave A. Para mi sorpresa, el ataque no fue successful. O sea, no funcionó. Porque después, investigando, me di cuenta que esas tarjetas no eran tarjetas MIFAR, sino que eran MIFAR Plus. Y básicamente, ¿qué es lo que tiene MIFAR Plus? Parchean el algoritmo que tienen, que es vulnerable, entonces no te deja ejecutar este tipo de ataques. Entonces no podía obtener ni una clave, ni el resto de las claves, porque no sabía, básicamente, por dónde atacarlo. Entonces un día viajando, vi que una señora tenía una tarjeta que era distinta a la mía, que es esa que está ahí abajo. Esa tarjeta, que tiene la foto de la cañada, es conocida en Córdoba porque son las primeras que salieron. ¿Sí? Entonces dije, pucha, ¿serán vulnerables? ¿Serán el mismo tipo? Consigo uno y un amigo me presta una de esas. Y yo en realidad lo que quise saber al principio es si mi algoritmo realmente funcionaba bien para hackear una clave. Y lo que hice es que me prestaron una tarjeta sube de las viejas, que ya se sabe que son vulnerables tipo de ataques. Y efectivamente lo corrí y funcionó. Entonces el problema no era mi algoritmo, era que la tarjeta era nueva. Siguiendo con el ataque, lo que hago es obtener una tarjeta vieja, corro el ataque, el mismo de recién, obtengo una clave, y después fue trivial correr el otro ataque y obtener el resto de las claves. Una vez que obtuve el resto de las claves, pude leer la información, pero la tarjeta no era mía. Yo quería saber las claves que habían en mi tarjeta. Era el desafío. Entonces lo que hago, a mi sorpresa, es que las mismas claves funcionaban para tarjeta nueva. Y yo pensé, en un momento asumí, que el cambio de tarjeta era para que nadie pudiese robar las claves. Claramente no fue por eso, simplemente fue una actualización de claves y recibieron el fix, el patch, de arriba, digamos, sin saberlo, porque no cambiaron las claves. Entonces lo que hice directamente, a mi sorpresa, hice un dump de la información. Lo que están viendo ahí es una aplicación de Android que también funciona como una herramientita que yo lo utilicé muchísimo porque además es práctica y te deja hacer un montón de operaciones sobre los sectores de memoria de tarjeta sabiendo las claves. Y los que ven ahí, básicamente, el resto de los sectores, sector 0 al sector 4, etc. Obviamente, las partes que están en gris son porque están las claves, no se las quiero publicar porque si no van a salir todavía gratis. Pero básicamente van a ver que el sector 0, fíjense que está en el identificador de arriba, tiene información adentro. Después, estos sectores son sectores comunes, que guardan información decimal, y las amarillas son value blocks. Esta es la información que yo les decía al principio, que permite guardar el saldo de la tarjeta en forma integer y permite cierta robustez. O sea, te permite que si alguna operación salió mal, la persona sacó el lector antes de que se completara la transacción, algo por el estilo, se mantenga el saldo y no se rompa toda la estructura interna. Lo interesante es que tenía 40 pesos. Hice un viaje. Y lo que encontré es que, justo en ese momento salió 20 pesos el viaje, encontré que en el sector 6, ¿sí?, y en el sector 7 la información se guarda y se va guardando de forma alternada. ¿Para qué funciona esto? Debe ser una implementación de los desarrolladores simplemente para mantener un saldo viejo y, en el caso de que funcione algo mal, poder siempre tener un backup del saldo.
Pero para mí fue trivial. Digamos, yo ya tenía claves, tenía un teléfono con NFC, yo me lo había comprado. Entonces dije, bueno, ¿qué tan costoso será hacer una aplicación que me permita cambiar este saldo? Y la verdad que fue trivial. Acá lo que quiero mostrar es, en el caso de que hice unos viajes, van a poder ver cómo cambian los sectores de información. En el sector C, acuérdense que está el saldo. El sector 2 tiene una información, estimo yo que es un checksum, pero en ningún momento para hacer una transacción en un viaje, el lector se fija en esta información, ya que yo al modificar la información que yo tengo en el saldo, el resto de información sigue consistente. Es decir, no tengo que mantener una consistencia dentro de la tarjeta. Puedo editar un valor a gusto y piacere y va a seguir funcionando todo. Y los sectores 10 y 9, básicamente lo que tienen es, ustedes a veces quieren hacer un viaje en Mondi y quieren hacer intercambios entre viajes, que no me acuerdo cómo se llaman, pero básicamente el costo del nuevo viaje es menor porque uno está haciendo una conexión. Y lo que encontré es que en esos sectores se guarda básicamente el timestamp de la última transacción en el viaje que estuvo haciendo anteriormente. Entonces el próximo Bondi tiene que ir a fijarse en el timestamp de su sector de memoria para saber si la persona puede viajar con descuento o no. Lo que hice después, básicamente, bueno, es una prueba de conceptos. Obviamente esta aplicación nunca fue usada porque es fraude. Pero bueno, básicamente lo que hace es, tiene un estado anterior, el cual no tiene tarjeta por proximidad. Obviamente le hice Red Hacker Style. Y bueno, tiene un identificador y básicamente deja cargar o restar saldo, ¿sí? Y allá, en el caso de que yo se acerque a la tarjeta, lo primero que hace es mantener el identificador de tarjeta, pero deja cargar sin problemas. Entonces dije, bueno, genial. El desafío más grande que tuve al implementar esta aplicación fue primero convertir, en lugar de setear un valor directamente en hexadecimal, tener que cambiarlo en la estructura interna que acepta la tarjeta MIFAR para el Value Blocks. Y tal vez lo otro que encontré es que fue interesante, que me sirvió más adelante, fue el tema de que para poder guardar información, la única forma que tengo en un teléfono con Android para guardar información es a través de una librería MFC, que es la que provee Android. Android solamente te provee esta librería y no te provee ningún tipo de otra librería que te permita a vos a grandes rasgos. Ustedes cuando hacen una aplicación Android pueden hacerlo en Java o pueden hacerlo en NDK, que básicamente ustedes crean librerías con las cuales ustedes después su aplicación interactúa y eso es código nativo. Android no provee ningún método de interacción a partir de código nativo. O sea, la única forma que ustedes van a tener para poder guardar información en una tarjeta MIFAR autificándose con los sectores es a través de ese método. ¿Sí? Obviamente yo lo tengo que implementar, fíjense que es bastante straightforward. Se identifica con la KeyV y lo que pasa es el sector en el cual se quiere identificar. En ese sector, ustedes todos los bloques pueden setear información que ustedes quieran y la clave. Obviamente no se los voy a pasar ahí, pero... Y bueno, fue básicamente trivial. Después, viajé varias veces a Buenos Aires, yo vivo en Córdoba, pero para un par de recitales o para ver el Ecoparty, muchas veces me encontré con que tenía que usar la sube. Entonces dije, bueno, a ver qué anda. Y básicamente yo sabía que la sube ya había sido hackeada. ¿Sí? Porque ya había encontrado una, la había sacado del sector de memoria, pero nunca la había interactuado con la misma. Y la verdad que no era desafío para mí. Yo sé que la sube, la vieja, se podía utilizar para restaurar el saldo y para poder seguir viajando con el mismo saldo. Entonces mi pregunta fue, che, ¿habrá pasado lo mismo que en Córdoba? Que sin querer utilizar las mismas claves para la tarjeta nueva, entonces lo primero que traté de hacer es tratar de utilizar las claves que ya había obtenido para identificarme con la tarjeta nueva. Lo que les voy a mostrar un poquito ahora es este es el método que utilizan los atacantes en su momento para hackear la sube vieja. Este es un PN532, un breakboard, cual se comunica por un cable URT a USB, ¿sí? Y te permite utilizarlo directamente de la misma forma que si utilizas cualquier lector para poder hacer cualquier tipo de ataque. Por ejemplo, en el caso anterior, yo utilizaba un lector por USB, este un poco más rudimentario, tal vez. Pero funciona igual y la verdad es que es re barato. Este no sale sale 500 pesos en Mercado Libre. Bueno. Aquí la tarjeta nueva, traté de sacar las nuevas claves y lo que me encontré es con que las claves no eran compatibles.
Entonces, básicamente estaba en un dead-end porque, como era una tarjeta también MIFAR Plus, no era compatible con los ataques que yo ya conocía. O sea, no podía ejecutar ni el ataque para obtener una sola clave, ni el ataque para obtener todas las claves. Y la verdad que me encontré con que fue interesante porque jugué un poco con las tarjetas SUBE. Y lo que me pareció interesante acá es que hace dos pips cuando uno se acerca al lector, en lugar de uno solo. Lo que me hace pensar es que la tarjeta vieja tal vez todavía sigue funcionando. No lo sé, la verdad, no lo he probado. Pero, digamos, trata de identificarse tal vez dos veces con una clave. Esto obviamente es especulación mía. Pero lo que pasó es que SUBE publica una aplicación, los cuales yo los aplaudo porque me parece acercarse mucho al cliente y a las personas que están usando el sistema. Pero publica una aplicación el cual viene con un lector USB, ¿sí? El cual te permite a vos cargar saldo en la nube en alguna forma, por ejemplo, Mercado Pago. Y una vez que uno tiene saldo, lo que dice, bueno, acerco, en este caso les voy a mostrar cuál es la aplicación, acercan la tarjeta al lector y automáticamente el saldo se sincroniza, o sea, obviamente usted tiene que darle que se cargue. Entonces dije, para, las claves tienen que estar en un lado. O en el lector, en el firmware, o en la nube, o en la aplicación. Entonces empecé todo un proceso de destripar y ver cómo que funcionaba eso ahí adentro. Básicamente este lector lo que tiene es un firmware adentro. Ese firmware se actualiza. Se traté de triggerar la actualización, no pude hacerlo. Que mi objetivo era básicamente recuperar el firmware que se está bajando para ver si las claves están ahí adentro. Traté de obtener el firmware interactuando por el USB del aparato. Traté de interceptar la comunicación con el backend. Esta aplicación, la característica que tiene es que no te deja correr en teléfonos ruteados. Y tampoco es desbagueable. Entonces, lo que empecé a hacer al principio es que, obviamente, traté de obtener el APK, traté de hacer el modo debug. Ustedes no saben si saben, pero bueno, son triviales pasar a modo debug las aplicaciones Android, por más que no han sido compiladas en modo debug. Básicamente, tienen que utilizar la APK Tool. Destripan la aplicación, es básicamente un zip que tiene código Smalley. Y básicamente ustedes pueden modificar esta aplicación de tal forma de que puedan hacer lo que ustedes quieren que hagan. Obviamente tienen que editar el código Smalley. Entonces lo primero que hice es encontrar dónde estaba la validación de root. ¿Sí? Y básicamente le chateé un return true, return false, cada vez que se pregunta si el teléfono es root. También, bueno, lo puse en debug. Y lo que tenía interesante, que obtuve muchísima información al respecto, que al final no me sirvió nada, pero que básicamente vi que tenía un método de logueo en el cual tiraba toda la información que iba descriptando en comunicación con el backend. Este método originalmente estaba vacío, o sea, para mí, para ver todo el output de debug, para mí era simplemente escribir en código Smalley adentro de ese método que haga un log output y ver toda la comunicación bien a modo debug que estaba haciendo la aplicación. Pero cuando recién las cosas se empezaron a poner buenas, SUBE publica otra aplicación que se llama Carga SUBE. La naturaleza de esta aplicación es que, a diferencia de la otra, utiliza el NFC del teléfono. Y yo dije, para, si ese método yo lo puedo ver en el código. Porque lo hice. Y el único método que te da Android es por eso. Entonces, para mí fue trivial bajar el Android Studio, bajar un plugin que se llama Smalley IDEA, y con y obviamente editando la aplicación para que te deje de vagar y qué sé yo, lo que obtuve es, metí jumps de debug en cada una de las llamadas al método para notificarse con las claves. Que, bueno, fíjense que una vez que abren la aplicación se van a encontrar con que el código está de ofurcado. Eso quiere decir que el código está hecho de tal forma de que si uno lee no entiende la lógica, tiene muchas llamadas a método A, método B, método A, método C, etc. Pero las llamadas al código de Android es la misma. Y eso no se puede ofurcar. Porque yo lo cambio y rompo la llamada. Entonces, para mí, lo único que tuve que hacer es hacer un control shift F furioso sobre todo el código. Y lo que encontré es que están todas las llamadas ahí. Entonces, lo único que tuve que hacer es ir a poner un jump de debugger y hacer una carga. ¿Sí? Teniendo la aplicación,
corriendo en el teléfono, la computadora con el código corriendo, ¿sí? Y los jumps seteados, de tal forma que cuando llegue a las llamadas, yo en el debugger voy a ver las claves, literalmente. Las claves que pasen en un array de bits. Es mortal. Tuve las claves. Pero solamente tenía pocas claves. Lo que encontré es que solamente identifica con los sectores que le hace falta, no con todos, lógicamente. Pero una vulnerabilidad que tienen las nuevas tarjetas, las MIFAR Plus, es que son vulnerables a un ataque de hardnested, que básicamente es una... No me voy a poner en detalle, pero funciona de la misma forma que funciona el ataque anterior. A partir de una clave, obtengo el resto, es mucho más costoso, lleva mucho más tiempo ejecutar el ataque, pero relativamente trivial. Para mí me senté una noche, corría, pedí el sector de una pedí la clave de un sector, y ya me tomé un café, qué sé yo, listo, una. Y así obtuve todas las claves. Lo que encontré es, teniendo varias tarjetas, es que no todas las claves son las mismas, lo cual, a diferencia de los otros sistemas de transporte, las claves son las mismas para todas las tarjetas. Sube no, Sube implementó solamente ciertas claves para tarjetas. Y básicamente ya les voy a explicar cómo las determina las claves, pero básicamente yo ya tenía, podía ver la información interna de la tarjeta, lo cual es un gran paso. Pero entonces me puse a ver la información interna. ¿Será tan trivial como antes cambiar el saldo? Lo primero que encontré es algo muy interesante en el sector 0, que al lado del identificador, los sectores que siguen, tiene unos elementos que son decrementales. Si ustedes decodifican los access bits, que son los cositos que están en rojo ahí arriba, van a ver que ese sector solamente te deja hacer una operación, que es decrementar un valor en esos value blocks. Esos value blocks son un número altísimo, ¿sí? Ronda los millones. Y en cada operación se va bajando una sola vez el contador. ¿Sí? Dirán, ¿para qué funciona eso? Bueno, porque yo al principio, una vez que obtuve todas las claves, digo, mortal. Puedo viajar gratis. O sea, puedo viajar y restauro el saldo siempre. La primera vez que quise restaurar el saldo, me encontré con que no podía tocar ese sector. No podía volver al valor anterior. ¿Y qué es lo que pasa? La información adentro de la tarjeta está encriptada. ¿Sí? Ustedes no pueden ver el saldo a simple vista. Ustedes solamente van a ver el resultado de la encriptación de la tarjeta, del saldo. Y para esa encriptación utiliza, yo supongo, tres elementos al menos. El decremental, el identificador de la tarjeta, el saldo, obviamente, y una clave que debe tener SUBE privada en todos sus lectores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace SUBE para cargar, hacer una transacción o algo por el estilo? Básicamente lo que hace es una cerca de tarjeta, obtiene el saldo encriptado, obtiene el decremental identificador, con eso desencripta el saldo, lo decrementa, lo vuelve a encriptar y te lo vuelve a setear. ¿Sí? Entonces yo estaba, la verdad que por más que podía ver la tarjeta, la información de tarjeta, no podía cambiarlo porque no sé la clave, por lo cual no sé tampoco el algoritmo, y no sé la información, básicamente cómo se va cambiando a medida que pasa el tiempo. Pero yo sé que siempre voy a tener cierto saldo. 5 pesos se lo puedo ver. Bueno, básicamente lo que expliqué recién, el saldo está encriptado. Tenés claves comunes y claves privadas. No podés incrementar el contador. Básicamente siempre lo podés decrementar. No podés restaurar un snapshot. Podés restaurar cierto sector de información de snapshot. Y no podés alterar el crédito, porque no sabés el algoritmo. Pero haciendo un análisis básico de esta información, uno puede encontrar al menos 3 ataques. Lo primero que probé para llegar a estos ataques es utilizar una tarjeta china. La tarjeta china, como decían, tiene el identificador intercambiable y como se puede borrar toda la información de la tarjeta, lo que a mí me permitía la tarjeta china es que este incremental, por más que solo puedo bajarlo, puedo volver al número que yo quiera porque puedo borrar la tarjeta y setearle 0. El problema de tarjetas chinas es que tienen comandos los cuales son detectables por el lector. Entonces, la primera vez que traté de usar una tarjeta china, me rebotaron como un campeón. Entonces dije, bueno, tarjeta china no se puede usar. Lo otro que encontré es que empecé a investigar sobre las tarjetas MIFAR Plus. A ver realmente qué es lo que tenían adentro que la hacía tan especial. Lo que encontré es que existen varios tipos de MIFAR Plus. La MIFAR Plus tiene niveles de seguridad,
¿Sí? Y básicamente implementan una seguridad muy robusta, pero cometen algunos tipos de errores. En el sistema de seguridad cero, básicamente la tarjeta es vulnerable a todo, ¿sí? Pero a medida que suben de nivel, en el nivel de seguridad 1, lo que hace la tarjeta es emular exactamente el mismo comportamiento de la MiFAR Classic, que es el sistema que está implementado y utilizado actualmente hoy en día en todas las tarjetas SUBE. Están en el nivel de seguridad 1. Seguridad 2 y seguridad 3 implementan otros mecanismos de, por ejemplo, check-in de proximidad o una autentificación con una clave muy larga por AES. Entonces, esto me decía que en modo de seguridad 1, la tarjeta MiFAR Plus lo que ofrece es un método de autentificación alternativo. ¿Sí? Que básicamente la tarjeta vos le decís, che, me autentifico con esta clave, y la tarjeta dice esa clave larguísima, que no la tengo, y probablemente no la puedo hackear. Pero me permite a mí saber si yo estoy trabajando con un emulador y estoy emulando esa tarjeta o no. Porque al no saber esa clave, no puedo decirle al emulador que se comporte de la forma que yo quiera. Entonces no podía usar un Proxmark para emular la tarjeta y no podía usar la tarjeta china. Sí o sí tenía que usar la tarjeta del banco. Pero entonces, analizando información interna de la tarjeta y sobre todo haciendo hincapié en este decremental, ocurren tres ataques para poder hacer, dos en los cuales se puede viajar gratis y uno se puede inutilizar en la tarjeta. El primer ataque es por relay. Cuando investigué sobre la tarjeta MiFAR Plus, existen varias implementaciones de MiFAR Plus. Algunas más baratas, otras más caras. Adivinen cuándo salen acá. La más barata lo que tiene es que no tiene Proximity Check. ¿Qué es Proximity Check? Yo básicamente agarré el código del Proxmark y me encontré que existe un método, existe un script que básicamente te deja interactuar con la MiFAR Plus y tiene todos los comandos embebidos de la MiFAR Plus. Uno de ellos es Proximity Check. Solo quise acercar la tarjeta al lector, corrí este Proximity Check y vi que efectivamente me tiraba el error que hace Pop-inline, que básicamente es no podemos soportar, esta tarjeta no soporta el Proximity Check. ¿Qué es Proximity Check? Básicamente ustedes en cada operación, cuando trabajen con algún elemento remoto, en este caso con el lector, lo que se van a encontrar es que tienen tiempo de espera entre cada transacción. Lo que hace Proximity Check es cortar los tiempos a lo mínimo indispensable. Entonces, sí o sí se aseguran de que no hay un microcontrolador en medio o no hay ningún tipo de lógica, ¿sí?, que me incremente el tiempo entre respuesta entre transacciones. ¿Sí? Y básicamente lo que no me deja es meter un relay en medio. ¿Qué es un relay? Bueno, es lo que les comentaba, que básicamente la MiFAR Plus no tiene Proximity Check. Un relay es un man in the middle. ¿Sí? Pero tal vez un poquito más simple. Básicamente es un microcontrolador con dos antenas. Donde una antena voy a tener la tarjeta del bondi y la otra voy a tener el lector. Y lo que va a hacer es forwarding, básicamente, de los mensajes que se pasen de la tarjeta, porque este controlador, el que voy a tener a modo antena, es un PN532, el mismo que utilizaba la gente, los atacantes de la SUBE. Y este permite poner el modo emulador, es decir, permite emular una tarjeta. Y básicamente, las librerías de libnfc te permiten implementar este ataque. Y básicamente para mí fue trivial conseguir una Raspberry Pi, ¿sí?, instalarla en libnfc y conectar por SPI dos lectores PN532 y correr este script que se llama NFC Relay PIC, que PIC es el estándar ISO que utilizan las tarjetas. Y básicamente hacen bypass de toda la información entre la tarjeta y el lector. ¿De qué me sirve esto? Bueno, básicamente lo que yo voy a hacer. Ahí está el aparato. Poniendo dicho, así van a ver los dos lectores, uno en modo lector y el otro en modo emulador. Allá atrás el Proxmark y la Raspberry Pi conectado por SPI a los dos lectores. Y lo que básicamente va a hacer este ataque es dejar pasar todo y cuando llegue el decremental lo bloqueo. Es trivial como eso. Entonces, ¿qué pasa? Como yo sé que mi información en la tarjeta está encriptada y es consistente con un decremental, ¿sí?, si no dejo bajar ese decremental, yo puedo restablecer lo anterior. Entonces, para mí el ataque es relativamente sencillo, es tener un dump de la tarjeta anterior, hacer una transacción, bloquear el decremental y restablecer lo anterior. ¿Sí? Obviamente les debo la prueba de concepto,
Esto la verdad que es engorroso y no da para estar en el bondi diciéndole al bondi, che, ahí pasa, ahí pasa. Así que estoy trabajando ahora en estos días en hacerlo con Arduino. Arduino también tiene implementadas las librerías para poder hacerlo. Hacerlo de forma compacta y tal vez hacer una prueba de concepto un poquito más interesante. Pero todas las tarjetas MIFAR son susceptibles a ataques de relay. Esto ya es publicado en un paper, es sabio. Y para mí fue trivial conectar todo y hacerlo andar, ¿sí? El segundo ataque que es factible es hackear el APK. Y este, tal vez, el ataque que a mí más me da risa porque, ¿qué te deja hacer? Te deja robar un viaje. Es como. Básicamente, lo que haces es editar el APK. Así como editaste el APK para poder hacer log debugging o bloquear ciertas transacciones, lo que puedes hacer es editar el APK que carga, la sube, para que el momento de que tenga que bajarte el decremental cuando vos cargas un saldo, lo bloquee y te quede consistente con el saldo anterior. ¿Cómo funciona esto? Es medio tricky, pero básicamente ustedes tienen 10 pesos, ¿sí? Y el decremental está en, supongan, 5. Ustedes saben que esos 10 pesos son consistentes con esos 5 pesos, porque está encriptada la información con esos dos valores. Ustedes pueden crear un snapshot del dump, o sea, pueden hacer un dump de la memoria que está dentro de la tarjeta, y este dump lo van a guardar y van a cargar un saldo. Al cargar un saldo van a bloquear el decremental de nuevo. Entonces, ese saldo nuevo va a ser inconsistente, va a ser consistente con un saldo decrementado, un decremental de 4. Pero ustedes tienen 5. Entonces generan otro snapshot de eso. Tienen un snapshot de 5 pesos y un snapshot de 10. Perdón, de 10 y de 20, supongo. Entonces ustedes pueden restaurar el saldo viejo, ¿sí? Que tenían 10 pesos, en la tarjeta porque es consistente con el decremental. Van a hacer un viaje, les queda 0 pesos, pero el decremental bajó 1 y es consistente con el nuevo saldo. Entonces van y restauran ese saldo. Es trivial. ¿Sí? Esa transacción, ese saldo para tarjeta nunca funcionó, nunca estuvo. Y el máximo profit que ustedes van a hacer, este ataque se puede hacer cuantas veces quieran, siempre que carguen, y el máximo profit va a estar entre la diferencia entre el cargo mínimo que pueden hacer ustedes y lo que sale un saldo. Digamos. En esa diferencia va a estar su profit. Si ustedes siempre cargan 50 pesos para bajar todos los días, es una diferencia. Como les dije, el tercer ataque. Bueno, acá básicamente lo que quiero mostrar es cómo editar el código SMALI para poder, en este caso, va a ser una llamada a un método. Básicamente lo que ustedes es agarran ese método, lo compactan en esas tres instrucciones que básicamente le dice Android, está todo bien, no dice nada, y sigue andando. El código, ¿a qué quiero ir con esto? No, nunca confíen en el código Android, ¿sí? Como método de seguridad, porque todo es visible, se puede inclusive deobforcar, se puede de compilar, se puede hacer muchas cosas. Y por último está el ataque de DOS. El ataque de DOS funciona en el caso de que, por ejemplo, como yo les había contado, ustedes tienen claves que son como comunes entre las tarjetas, que se utilizan para obtener esta información, para después determinar cómo desencriptar el saldo de tarjeta. Entonces, SUBE básicamente tiene dos tipos de claves: claves comunes, que son obviamente privadas, y claves específicas para cada tarjeta. Pero las claves comunes, entre las claves comunes, se les muestro, bueno, está bien, no importa. Entre las claves comunes está la clave del sector 0. La clave del sector 0 me deja cambiar el valor incremental al gusto y piacere. O sea, me deja solamente incrementarlo. Pero como es un valor que es muy alto y que solamente se puede decrementar en cada transacción, lo que a mí me deja es que básicamente yo puedo decrementar, obviamente sube lo decrementa en uno, pero yo puedo decrementar lo que yo quiera. Porque yo sé la clave, ¿sí? Y sé que lo puedo decrementar. Y lo puedo leer ese valor. Entonces, para hacer un simple ataque sobre sobre cualquier tarjeta, lo único que tiene que hacer es una APK que lea un sector de información, ¿sí? El sector de información con la clave que es común. A ese valor lo leo y lo bajo a cero. Como MIFAR, una vez que ustedes seteen los access bits y las claves, si ustedes lo setean para que nadie pueda restaurar la información en esos claves, en esos sectores, esa tarjeta, una vez que llega a cero, no puede bajar más.
y no te permite hacer ninguna transacción más porque siempre la información va a ser inconsistente. ¿Sí? Por lo tanto, es trivial hacer una APK que acercándole una tarjeta la deje inutilizable. ¿Sí? Porque se basa mucho, o sea, sube y confía mucho en este decremental, que es una medida de seguridad excelente, pero abre otros ataques. Todavía quedan muchas cosas para hacer, acá termino bueno la charla, pero básicamente ahora estoy trabajando en el relay más chiquito. Ese código obviamente lo voy a aplicar cuando ya sube tenga una solución al problema. ¿Queda otra información? ¿Queda otra cosa para hacer? ¿Se puede interactuar con el backend? ¿Se puede ver la información que va y viene? ¿Se puede hacer mucho análisis sobre esta información? ¿Se puede jugar con el backend? Hay muchísimas APIs publicadas de parte de SUBE. Y la verdad es que han implementado un mecanismo de comunicación con el backend medio personal, lo cual me abre a pensar de que pueden ser vulnerables ciertos ataques. Se puede hacer análisis del tráfico. Y después también hay una librería de NDK en Android que SUBE instala cuando se instala la aplicación, que es libsube.so. Este está en x64, está en muchas, en ARM, está compilada para muchas arquitecturas. Y ustedes lo que pueden hacer es, pueden verla, pueden ver cómo interactúa y probablemente se pueden sacar muchas cosas interesantes de ahí. Y por último, en lo particular, si bien todos los sistemas son vulnerables, quiero que entiendan que primero es fraude, o sea, no es todo un tema, están básicamente robando plata del Estado, porque básicamente es como que todos los meses el Estado pone una especie de tortadita y ahí van consumiendo las personas que van utilizando el sistema de transporte. Así que, digamos, el problema que hay es que por más que ustedes abusen del sistema, somos humanos, vivimos en un lugar, viajamos a otro lugar, y lo que nos va a pasar muchas veces es que tenemos ciertos horarios. La inconsistencia del sistema es detectable. ¿Sí? Es fácil para la gente de SUBE sincronizar las bases de datos de todas las transacciones que hicieron en el día, porque eso se hace, y determinar cuando hay una tarjeta que está pasando con mucho más saldo del que debería, porque nunca lo cargó, y ese identificador bloquearlo. Sumado a que si ustedes abusan mucho del sistema, lo que les va a pasar es que también te vas a encontrar con que una persona va a estar en el bondi tratando de encontrarte, porque saben en qué momento te mueves. A grandes rasgos, ustedes también necesitan un aparato muy caro, desarrollar mucho tiempo, gastar mucha plata para poder hacer profit en el caso de SUBE. Por eso yo a SUBE los aplaudo, porque para el caso, por ejemplo, de Redbus, es relativamente sencillo. Necesito una aplicada, cargo lo que quiera, le cargo a mi amigo, me cargo yo, lo que quiera. Pero acá no. Necesito un análisis, necesito obtener mis propias claves, necesito generar dumps, necesito hacer infraestructura. Mucho más jodido. Es vulnerable al fin, pero a mi parecer, no vale la pena, porque el riesgo es muchísimo. ¿Sí? Y bueno, básicamente esa es la charla.